Pues muchas veces los clientes, el público, decide comprar en línea. Y precisamente pues damos paso ahora a nuestra siguiente entrevista con el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, director del centro, es el director comercial y de atención al socio en Cámara de Comercio de Guayaquil, Luis Andrés Báez, para dialogar sobre el Cyber Monday. Luis Andrés, muy buen día, bienvenido a UCSG Noticias, le saluda Javier Méndez. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Cuéntenos, Luis Andrés, se viene el Cyber Monday, ¿cuáles son las novedades para este 2023? Lo escuchamos. Efectivamente, se viene por onceavo año consecutivo el Cyber Monday de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La verdad que para nosotros es un honor nuevamente brindar un espacio para que las marcas puedan buscar canales alternos como es el comercio electrónico para incrementar sus ventas. Entonces, con esa necesidad pues nace el Cyber Monday con la finalidad de brindar a las marcas, al comercio ecuatoriano pues un canal más de venta, y esperamos este año pues superar los resultados del año pasado, que fueron significativos. Ahora, son pagos diferidos, sin intereses, eso vale recalcar, ¿no? Para toda el público en general, cuotas gratis, envíos sin costo adicional, rebajas de hasta 70%, usted nos lo va a confirmar, Luis Andrés, ahora. Algunas de las ofertas pues, ¿no?, que prometen los comercios participantes en este Cyber Monday 2023. Claro, por supuesto. Para explicarle a las personas que nos están escuchando, pues el Cyber Monday consiste, imagínense por ejemplo un centro comercial digital, un centro comercial en línea, en el cual vamos a tener diferentes locales comerciales. Estas son las marcas que van a estar participando, y cada una de estas marcas van a dar precios especiales, promociones especiales durante este día. Para mencionarles algunas marcas en las que están participando, va a estar por ejemplo Artefacta, Estuardo Sánchez, Tía, Agripac, Electro Lux, Claro, Ecuador, con diferentes pues productos y servicios, y la finalidad es que las personas puedan ingresar a la página. El que les doy de una vez la página es www.cybermonday.es. Ustedes ingresan, van a ver todas las ofertas que van a tener estas marcas, y obviamente pues son súper especiales para que puedan aprovecharlas justamente en estos días. Para adquirir ropa, por acá veo la información, zapatos, tecnología, electrodomésticos, hasta producto para mascotas, Luis Andrés. También pasajes, paquetes turísticos, mucho más, ¿no? Con estos increíbles descuentos que se presentan para el público en el año. Efectivamente, lo que buscamos es esa variedad de productos, esa variedad de servicios para poder satisfacer las necesidades del mercado nacional. En cuestión de los resultados, por ejemplo, que se han venido dando en los últimos años, un factor fundamental que apalancó el comercio electrónico fue la pandemia. A raíz de la pandemia, pues, se incrementaron los botones de pago. Pasaron, por ejemplo, de ser de 210 botones de pago que habían antes del 2020 a ser actualmente alrededor de 7.300 botones de pago. Este dato lo da la Superintendencia de Compañías. Entonces, esto te demuestra cómo el comercio se está volcando completamente al tema electrónico, a darle facilidades al consumidor para que a través de un dispositivo móvil pueda hacer tranquilamente la adquisición de estos productos. Entonces, cada año se van sumando más marcas para ofrecer sus servicios, para poder apalancarse de estas promociones, de estos eventos de comercio electrónico, que lo único que hacen es impulsar el comercio nacional. Ahora, Luis Andrés, algo es muy importante recalcar aquí también, ¿no? Más allá del Cyber Monday, que se ha consolidado como, por supuesto, una de las campañas nacionales de venta online más importantes del país, pero también la coyuntura sociopolítica y económica que vive Ecuador, ¿cómo se lo maneja? ¿Cómo se planifica desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿no? Sabemos que también ustedes están muy interesados en que los actores políticos, sociales, busquen un diálogo productivo siempre en favor de Ecuador. Sí, mira, contarte, el año pasado justamente nosotros estábamos por celebrar nuestro aniversario 133. Y en pleno día del aniversario se da el paro nacional. Entonces nosotros nos encontramos en una situación en la cual teníamos que decidir si hacíamos el evento, porque nuestro evento es masivo, teníamos que decidir si lo hacíamos o no. Entonces el presidente, el economista Miguel Ángel González Guzmán, decidió
seguir adelante con el evento y sacamos un super lema que lo tenemos muy arraigado para nosotros, que es: el comercio no para, el comercio no se detiene, el comercio avanza. A pesar de todas las cosas que se están dando a nivel nacional, en temas políticos, en temas de inseguridad, o sea, el comercio tiene que seguir, porque al final del día la gente necesita salir a trabajar para llevar el pan a su casa. Entonces nosotros buscamos alternativas precisamente para que el comercio siga adelante, buscamos apoyarlo de diferentes maneras, nos inmiscuimos mucho en estos temas precisamente para buscar el diálogo y ver las alternativas que ayuden a nuestros socios a seguir adelante. Entonces, sabemos la situación difícil que está pasando el país, sin embargo, tratamos de que esto no afecte al resultado comercial, a la economía del país, aunque sabemos que tiene relación directa, pero tratamos de ser positivos ante esta situación. En cuestión de relacionamiento con los diferentes lineamientos políticos, pues obviamente a nosotros nos interesa tirar puentes más allá de las preferencias políticas, porque al final del día nosotros representamos al gremio y el gremio comercial siempre va a estar presente más allá de qué partido político lidere el Estado. Ahora, en todo caso, ¿las ventas privadas se han ralentizado o no, Luis Andrés? Pues vemos que el crecimiento no ha tenido un mayor porcentaje, ¿no?, en el primer trimestre de este 2023. ¿Realmente ha afectado toda esta situación que vive el gobierno? Con un gobierno, pues, con inestabilidad, ¿no? Sabemos ya que se vienen en agosto próximas elecciones. ¿Cuánto realmente ha sido el alcance en el sector comercial? Bueno, realmente el comercio... Hola. Sí, lo escuchamos, Luis Andrés. Ya, realmente el comercio... no es que no ha crecido pero no en la proporción que se espera, no es directamente proporcional a lo que se espera en función de los gastos que tiene el Estado, pero o sea, sí se ha rentalizado en función de las decisiones que se tienen que tomar en los próximos días, las decisiones que se vienen tomando también. Entonces, esto, por ejemplo, a lo que son las inversiones extranjeras, obviamente les pone un stop hasta ver qué cuál es la situación que se va a dar en los próximos días. Entonces, hay que ser positivos en el sentido de que el Ecuador tiene que tratar de salir adelante bajo las condiciones en las cuales ya tenemos, bajo las condiciones en las cuales nos hacemos fuertes, que somos luchadores, somos personas que todos los días, pese a cualquier situación, pues salimos a buscar el pan para nuestra familia. Entonces, hay que sacar esas fuerzas que nosotros tenemos precisamente para salir adelante. Esperemos que el futuro del Ecuador, pues con el gobierno entrante, se tomen buenas decisiones, se tomen decisiones en favor del país y que esto no impida que nosotros sigamos creciendo. Al inicio de la entrevista, Luis Andrés mencionaba el tema de la inseguridad y pues que el público en ese sentido ve como una gran opción el Cyber Monday, ¿no?, para comprar en línea. Pero estos estragos económicos que dejó también la pandemia del COVID-19, 3 años de pandemia, todavía no son superados por todos los sectores productivos, y también a eso se suma precisamente ese factor de la inseguridad que sufre el país. Sí, de hecho, estos canales de venta digitales son una solución precisamente para aquellos comerciantes que han decidido cerrar sus locales por el tema de las vacunas, por el tema de la inseguridad. Se han volcado 100% a la comercialización online. Y para que tengamos una referencia, en el año 2022 se realizaron un poco más de 4.300 millones de dólares a través de los canales digitales. Entonces, esto representa más o menos el 4 al 5% de lo generado del comercio nacional en todas sus áreas. Entonces, que esto siga creciendo es importante, porque al final del día es una solución, como te mencionaba, tanto para aquellos locales que han decidido cerrar sus puertas, como también aquellos emprendedores que no tienen la posición económica para realizar una inversión de algún local y buscan estas alternativas de bajo costo, pero muy efectivas también. O sea, vemos mucho que los jóvenes, sobre todo, lo que quieren lo buscan a través de su celular y lo compran a través de su celular. Entonces, creo que hay que ver a un futuro, hay que visualizarse subiendo a esta ola de la tecnología para que a un futuro pues podamos estar a la altura de un Brasil, de un México, de una Argentina, que son los países que lideran el comercio electrónico en la región.
Bien, Luis Andrés, para ya cerrar la entrevista, y lo decía el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿no?, Miguel Ángel González, la incertidumbre es la peor enemiga de la prosperidad. Entonces, pues que las ecuatorianas y los ecuatorianos lo comprendan así de manera responsable y pues que puedan en su justa medida disfrutar y pues aprovechar también el Cyber Monday que se viene el próximo 12 de junio, Luis Andrés. Así es, dejamos la invitación para este Cyber Monday Ecuador. Va a ser el lunes 12 de junio. Empezamos desde las 0 horas, así que desde las 0 horas pueden ya ingresar a la página www.cybermonday.es. Si quieren también saber mayor información acerca de las marcas participantes, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram o incluso TikTok, como @lacámaraGYE. Les agradezco muchísimo por la apertura y bueno, también espero que ustedes estén participando de esta edición. ¿Lo veremos a Luis Andrés también en TikTok, pues promocionando el Cyber Monday? Bueno, nuestro presidente nos exige a todos participar porque él es el participante número uno de TikTok, entonces ahí nos toca también echar una mano. Bien, Luis Andrés, que sea todo un éxito el Cyber Monday. Hasta la próxima. Listo, muchas gracias. Pásame. Muchas gracias a Luis Andrés Báez, director comercial y de atención al socio en la Cámara de Comercio de Guayaquil.